podemos dialogar con todo el trabajo más histórico y más de patrimonio, pues la verdad es que es una buena oportunidad. Fue realmente espectacular porque en mes y medio Podemos afirmar con orgullo que a Compostela e a Ruta Xacobea son un dos principais motivos de inspiración cultural universal. Boa prova diso é a procedencia do que aquí se expón. Os Uffizi de Firenze, o Museo Cluny, o Museo del Prado, pinacotecas de Francia, de Italia, de Alemania, de Polonia. Hoxe, no ano 15, esa inspiración sigue viva. Da man da globalización cultural que promove dende moito tempo atrás a devoción ao apóstolo, prodúcese un fenómeno que vai a marcar para sempre e seguirá marcando a cultura galega. Será para sempre unha cultura de portas abertas que recibe e exporta influencias. Galicia e a súa cultura son un compendio, un resumo de Europa. Somos fin da terra no xeográfico, pero centro de Europa no cultural. Santiago, ¿quién era Santiago? Para que la gente conozca quién era Santiago. Santiago apóstol y posteriormente la predicación ya. Está el apóstol predicando. Se dice que el apóstol se parecía tanto a Jesús. Mira, esta pieza es excepcional. Viene del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Es la primera vez que sale de Valladolid del Museo Nacional. Es de uno que le roban en el camino porque había malhechores y el apóstol le da comida hasta llegar a esa pieza. Es bueno, excepcional. Viene de la Galería de los Uffizi. Y también de la colección de Portugal. Esta viene de Portugal. Y es un peregrino. Por favor, venga. Oye, venga, venga. Venga, por favor. Un peregrino, tres santos importantísimos para el camino de Santiago. Son tres. Bueno, la Virgen, el Santo María. Oye, seguí. Bueno, ya se ha avanzado que habla del voto y de la orden de caballeros de Santiago. Esta pieza que es un pesquero muy reconocible. Ahora por aquí.